hoy en día con tristeza vemos cómo hay gente que empieza ferviente y cambia al año, al dos años, al tiempo, para el mundo porque su conversión fue una apariencia. Y vuelven al trago, y vuelven al cigarrillo, y vuelven a esto. Y dice que son cristianos apartados, no son cristianos. Ya, salió otra vez en... Sale otra vez la transmisión acá en el canal tuyo. ¡Ay, carajo! No, ahora sí. Ay. Bueno, ¿cómo están, homie? ¿Cómo han pasado? Rato de no volver a hacer video ni nada de esa vaina. No lo hice porque, bueno, mi teléfono no me permitía, pues ya tú sabes, ¿cómo te explico? No me permitía... Espérate, King, aguántate ahí. Aguanta el burro, me vale. Bueno, total, estaba un poquito ausente de la vaina y todo. Pero, ajá, ahí estoy. El que se quiera suscribir, suscríbase. Haga de todo un poco, o sea... Comente, denle like, comparta. Con los de Facebook también, ¿por qué no? O sea, de una, obviamente me van a jugar a DirecTV ya. Tengo el chat, y los suscriptores que van entrando, las donaciones, por si alguno quiere hacer en el super chat moral, y la sala, por si, ajá, si alguno quiere que yo haga una sala, pero bueno, no importa, vamos para eso, así que. Vámonos a darle a la guerra, sí, con el monte, pues. Bueno, ahí fue, pues. Vámonos. Vamos a ver qué es lo que es. Por ahí, como para comienzo del 87. A dar plomo y más plomo que nunca. Gracias a Dios, llegué a una congregación. Perdonen por esa. Por ese. Perdón, déjame. Habían servicios. Déjame poner esto aquí. Ahora sí. Entonces me entró una pasión a mí porque yo veía cómo el Señor usaba al pastor. Ahora sí. Vivo y en DirecTV, pues. Por favor. Yo te bajé el volumen. No, ya. ¿Acaso he dicho algo? Joder. Tiempo. No puedo hacer ni lo mío conseguir este. Bueno, no me puede. Y eso de los jóvenes. Entonces, titita. Comenzó mi búsqueda. Yo le decía al Señor. Y sigue diciendo así para que él te crea, ¿viste? En una alcoba. Le decía a mi esposa, voy a orar. ¿Sabes? Que nadie me interrumpa. Buscando que esto de lo que es la llenura. No, pues, vámonos. Mucha gente cree que esto es. Una guerrilla terrestre, pues. Nos fuimos. La tía que salga. La doctrina, tú sabes, la doctrina. Y nada más que la doctrina. Por eso. ¿Y ahora qué? Con mucho respeto digo que hay iglesias donde la doctrina abunda, pero son. Déjame. Ex pastor. Son una nevera. Están congelados. Por favor, no vas a copiar otra vez. No puedo mover, no sé qué pasa. Porque no hay poder, porque no hay llenura. Es verdad que. Dando al bar, me ayude que me haga el 2. Ah. Serán una fuente de agua de vida que salta. No me veo. Para vida eterna. Y para no hacer larga la historia, llegó el día que sí se murió. ¿Y ahora qué? Oh my god. Y de momento comenzó. Bueno. No me puedo mover, no puedo dar plomo, no sé qué pasa. Sanándolos en el nombre de Cristo, por supuesto.
Y ese es el ministerio de la reconciliación, mi querido hermano. Doctrina adunda. Tú sabes que eso no puede faltar. A ver, mis queridos, ¿cómo hacemos? No, no, no. Ya me están dando plomo. No veo bien de qué se trata. Imagínate si hay creyentes que están cautivos. Ah, que el mapa expiró. ¿Qué vaina? La cucaracha. Dale viaje.